pero ya como yo lo dejo ahora. Listo. Bueno, buenas tardes. Bueno, estamos aquí para la presentación de un nuevo jugador para el Cádiz Club de Fútbol, ya un viejo conocido para nosotros, Rubén Sobrino. Firma con nosotros para las próximas 3 temporadas. Y bueno, Rubén es un jugador ya conocido para nosotros, vino cedido la temporada pasada por parte del Valencia. Es un jugador para nosotros muy importante, para un jugador polivalente, que te puede jugar en cualquier posición en el flanco de ataque, te puede jugar en izquierda, en extremo, te puede jugar en derecha, te puede jugar en punta, te puede jugar de interior por dentro. La verdad que el míster lo utilizó en bastantes demarcaciones y creo que dio un gran rendimiento con nosotros. Y bueno, para nosotros creemos que es un refuerzo de lujo, porque conoce la casa, conoce a los compañeros, conoce al cuerpo técnico, sabemos lo que nos puede dar y, bueno, creemos que para nosotros es un refuerzo muy importante. Desde aquí nosotros darle la bienvenida, desearle toda la suerte del mundo y, bueno, aquí tenía a Rubén para preguntarle lo que queráis y nada más. No, yo creo que la decepción no. La verdad que yo desde el primer día que fiché por el Valencia lo he dado todo. Me voy súper tranquilo, con la conciencia muy tranquila del trabajo que he hecho. Creo que he hecho todo lo que ha estado en mis manos siempre. Y bueno, la verdad que con eso me voy muy tranquilo y bueno, pues ahora estoy aquí, estoy muy feliz de poder jugar otra vez aquí en un sitio que pues que me sentí bien, que me sentí muy querido y que bueno, pues también pude pues ayudar al club en el primer año del ascenso a la salvación que creo que es importante siempre. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que este mercado se sabía que si se hacía algo con algún jugador se haría al final. Es uno de los mercados más complicados creo que de los últimos años y bueno, como buen profesional que soy, me dedicaba pues a entrenar, a estar centrado, a estar en mi club. Sabía del interés del Cádiz por medio de mis agentes y bueno, era una cosa que bueno, pues que estaba ahí, pero yo como buen profesional me dedicaba a intentar también pues hacerme un sitio en el club donde estaba ahí, pero bueno, la verdad que yo siempre, bueno, pues he estado entrenando con la cabeza en el Valencia, sabiendo que pues que tenía el interés ahí del Cádiz hasta un par de días antes que ya nos enteramos que bueno, pues que se podía también hacer, ¿no? Gracias. Sí, bueno, yo creo que siempre las palabras de un entrenador como es Álvaro Cervera para mí es un orgullo. Bueno, yo creo que no podría irme a otro lado que no fuese con Álvaro Cervera. Creo que me siento pues también identificado con este club, con el presidente, con el míster, con bueno, también con la afición que tenemos aquí.
Y bueno, desde el primer día él me dio la confianza. Yo creo que luego yo se la di también a él en el campo, también en los entrenamientos. Y bueno, para mí es un halago siempre que el míster, que yo creo que es muy complicado que muchas veces que los entrenadores vean a un jugador que no solo pueden jugar en una sola posición, que puedan jugar en más. Yo creo que es importante en el jugador que pueda estar preparado, pueda jugar en más de una, dos o tres o tres posiciones. Yo te puedo también, te podría responder que yo he jugado toda mi vida como segundo punta, ¿no? Si de verdad que es un segundo punta con mucha movilidad, que cae a las bandas, que cae también a los espacios, con mucho trabajo, y bueno, realmente una posición es de segundo punta porque he jugado siempre, no es una posición que yo te diga que yo quiera jugar. Me siento también muy, muy, muy cómodo por la izquierda. Hay muchos partidos que a lo mejor tú no te das cuenta y el entrenador te pone por la derecha y bueno, también te viene bien, también entras al remate, también tienes otro tipo de trabajo y bueno, pero de segundo punta es una posición que ha sido la que he jugado pues desde que empecé a jugar al fútbol con 6 o con 7 años. Por supuesto, creo que el mercado tendría que terminar el día que se empieza a jugar el primer partido de liga. Y bueno, es una cosa que bueno, pues que yo no puedo hacer nada, que yo creo que los clubes no pueden hacer nada, la liga es el que tiene que hacer eso, pero bueno, es tan fácil como aplicar la lógica, el sentido, sabes, común, a que bueno, pues cuando se empieza la liga y no se va a terminar todavía el mercado. Bueno, yo creo que a ninguno le parecerá bien, seguramente. Buenas. A ver, yo en prensa he leído muy súper súper poquitas cosas. He leído algunas cosas que algún amigo pues te pasa del interés de este club hacia mí, pero bueno, yo desde el primer día por parte del club hacia mis agentes supe del interés del Cádiz hacia mí, pero como te digo, lo viví allí pues entrenando con la cabeza puesta allí, y la verdad es que no pensaba nada más que pues en estar allí, en hacer lo mío, porque cuando estás pensando en otras cosas, al final no estás ni en una ni estás en la otra, y bueno, yo creo que eso al final le perjudica también al jugador. Y lo que sí que más quería era el estar al 100%, estar lo más preparado que yo pudiera para una cosa o bueno, para otra, para estar allí, para entrenar más, para jugar menos o para salir de allí al club que fuera e intentar estar lo más preparado, pues porque bueno, al final no he hecho ni la pretemporada con este club ni he jugado ningún tipo de partido. Lo bueno es que los conozco al 90% de la plantilla, por eso bueno, creo que era lo mejor también para mí, y los conozco pues a todos, al club, conozco al entrenador, de estilo de juego, y bueno, como estabas diciendo antes, me siento identificado con este club, con el entrenador, con la afición, y bueno, la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí. ¿Alguna pregunta más? Vamos a hacer una cosa, por favor.
¿Sí? El nombre se ve bien. Ahora. ¿Así? ¿Qué pasa?